Chao. Te amo. Hola, oigan, ¿cómo están? Yo estoy feliz de traerles un video más. Y como vieron en el título, hoy les traigo 24 horas conmigo en esta casita nueva que tenemos en Guanabo. Bueno, ya mostré lo que hice en cuanto me levanté, que fue, pues nada, preparar a Patricia para que se fuera para escuela, o sea, el desayuno y todas esas cosas que siempre hago por la mañana, que de hecho ya les he grabado muchos videos de mi rutina de mañana, así que pues ya ustedes saben, si los han visto, ya saben que esa es mi rutina diaria de lunes a viernes. Bueno, lo primero que voy a hacer ahora por la mañana es recoger la cocina, porque siempre se queda hecha un desastre cuando después que la niña se va para la escuela, porque hago todo rápido y tal para que no llegue tarde y se queda hecha un desastre. Entonces, lo que primero que voy a hacer es organizar la cocina. Y así quedó la cocina después de haberla limpiado. Por aquí tengo unos chícharos que los puse en agua desde ayer por la noche para hacerlos hoy. Los puse aquí en agua porque son durísimos. Estos son de la bodega, pero son duros. Entonces los puse ahí a hidratar para no pasar tanto trabajo hoy para hacerlos. Así que los voy a poner en la olla. El agua esa y los voy a poner a que se ablanden solos, sin nada. Les voy a dar 50 minutos, pero sé que le voy a tener que volver a poner 50 más. Pero ya en esta primera ronda los voy a poner 50 minutos solos. Ya cuando los abra, pues ya le he hecho lo que le voy a echar, que ya se los mostraré ahorita. Ahora me voy a poner a recoger la mesa, que también está hecha un desmadre. Ahí me siento a peinar a Patricia y pues está hecha una locura. Entonces voy a recoger. Ahora me voy a poner a tender la cama de Patricia. Este es su sofá. Miren, esto que hay aquí era cuando estaba más chiquita, recién la trajimos. Se puso a morder eso y se lo rompió. Me estresé. Está lloviendo. Listo, ya terminé de hacer, ya terminé de recoger la casa. Ya ustedes vieron, tendí la cama, fregué, puse los chícharos a que se ablandaran y organicé un poco. Ahora lo que voy a hacer es barrer, porque yo limpié ayer, barrer, y me voy a sentar a hacer unas cosas que tengo que hacer en el laptop hasta ahorita más tarde, como las
Yo diría 10 y media más o menos, son las 9 ahora, hasta las 10 y media, y a las 10 y media, 11 por ahí, me pongo a prepararle el almuerzo a la niña para la escuela. Ya, por ahora no tengo que hacer más nada importante. Un gallo aquí frente a la casa. Bueno, siempre hay gallinas y tal. Ese gallo se paró ahí ahora mismo y cantó. Lo que pasa es que no lo cogí a tiempo. Mira cómo las calles están rotas ahí. Ven que frente a la casa hay un charco, hay un... ¿Cómo se le dice a eso? Eso se le dice bache, bache. Hay un bache. Pero ¿qué pasa? Que por esta calle pasan muchos tractores, camiones. No entiendo el porqué, no sé ni para dónde van, ni qué es lo que cargan, no tengo la menor idea. Pero pasan muchísimo y pesan mucho y mayormente rompen las calles. Entonces por eso, frente a la casa hay ese bache y aquel que siempre tiene agua. Supongo yo que por eso hayan tantos jejenes y mosquitos y moscas. Ven. Me ha dado cera, mira, ay, ay, ay. Qué linda eres. Ay, ay, mi madre. Ay, si yo te iba a dar el almuerzo y se me había olvidado. Bueno, no se me había olvidado, lo tengo ahí. Esperando que se enfríe un poco. Ay, 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 ay. Le rompiste el sofá a Patricia. Le rompiste el sofá a Patricia. No te hagas la loca. No te hagas la loca. Miren este pelo, qué brillo. Qué pelo más precioso, qué brillo tienes en ese pelo. Dame la receta para tener un pelo así brilloso como el tuyo. Vamos a comer, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ven. Ven, miren cómo me sigue, no me deja ni grabar. Ven, ven. Ay, 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 mi madre, que yo sé que me toca. Yo sé que me toca. Bueno, por aquí tengo esto que se lo voy a echar a los chícharos. ¿Ven? Esto lo sofreí un poquito y esto es un huesito que se lo voy a echar, ¿ven? Para que le dé sabor. Y todavía no ha parado, pero bueno, cuando pare le echo esto, le pongo 50 minutos más. Bueno, le estaba haciendo el almuerzo a Patricia, le puse una hamburguesa, arroz, un platanito y le iba a poner unas galletas también saladas para la merienda a las 2 de la tarde, pero resulta ser que... escribieron en el grupo de padres que hoy salen a las 12, o sea que vamos a usar aquí. No importa, se lo voy a dejar aquí, ya en su pozuelito. Y por aquí tengo el hueso que ya lo saqué de la olla. Y al final, la grasita esa que también les había enseñado, solo le eché la parte que tenía carne, la grasa no se la eché. Ahí está, lo puse de nuevo en 40 minutos. Estos chícharos son duros, oigan. No les puedo explicar. Son unas piedras. Yo, esta es como la tercera vez que lo pongo. Y ellos no se ablandan ni para atrás ni para adelante. Voy a seguir intentando, como es temprano y esto es para la comida por la tarde. Voy a seguir dándole ahí calor. Y si veo que todavía quedan raros, pues los tendré que pasar por la batidora. Ya veré. Patricia llegó de la escuela y por aquí está mi pizza, que es lo que voy a almorzar. Uy, qué... Aquí tengo ajo y cebolla para echarle, o sea, para hacer el sofrito. Y también le voy a echar un poquito de esto. Bueno, ya lo había echado, lo que no estaba grabando. Y esto huele súper bien. No voy a grabar tanto lo que es cocinar porque les quiero grabar otro video después que tiene que ver con la cocinadera, así que ya simplemente quería mostrarles, están llamando, que le voy a hacer el sofrito a los chícharos. Por aquí tengo malanga y calabaza para echárselo. La malanga y la calabaza.
Ay, huele rico, huele riquísimo. Ahora lo voy a revolver y lo voy a volver a poner unos minutos más. No sé cuánto le doy, creo que lo voy a dar 30 más. Y ya después lo abro, lo rectifico de sal. Ah, espérense, que también me falta echarle una cosa que a mí me gusta. Un sazón de esto. Le puse ahí. Pongo 30 minutos. Y ya después lo abro, lo rectifico de sal. Y lo dejo que se gaste un poquito hasta que cuaje. Será la puesta y a 2000. A 2000 la siesta, vamos. Bueno, ya Patricia se bañó, son las 4 de la tarde, 4 y media. Se bañó temprano porque hace mucha frialdad. Y ahora se va a poner a hacer las tareas. ¿Tienes de matemática? Sí. ¿Y la de español dónde está? ¿La maestra se quedó con ella? No, ya no vi. Deja ver. Ya, miren aquí la de español. Bueno, vamos. Esta la traje, no la vas a usar, la del mundo en que vivimos. No. Bueno. ¿Dónde? Sí. Bueno, ya terminé de cocinar. Les voy a enseñar la comida. Por aquí tengo arroz. Esto es carne. Por aquí hay tostones que hice. Y por aquí están los chícharos. Ya, yo los había hecho ya, los había terminado hace ratico, pero bueno, como hace frialdad, lo sentí que se habían enfriado un poco y los voy a poner en la olla 2 minuticos. Miren, así quedaron, están súper buenos. Y bueno, nada, esta es la comida de Melo, el pollo, que estoy esperando que se enfríe para picárselo bien chiquitico con la tijera, yo se lo doy así. Y Era va a comer ahorita, que la comida de ella sí la tengo hecha, que la hice ayer. Voy a servirle a Patricia. Toma. También hice, ¿cómo se llama esto? Remolacha. Pero aquí hay una sola y la hice para mí, porque ni Patricia ni Camilo comen esto, pero a mí me gusta. Entonces hice una, que no creo que me la coma entera, pero bueno, ahí está. La voy a volver a poner en el refrigerador. Son las 6 y miren cómo está lloviendo. A ver. Desde por la mañana el día estaba así, como que quería llover y bueno. Oigan, ya me bañé, ya comí y pues ya no me queda más nada por hacer, la verdad. Ya ahora lo que voy a hacer es reposar, así que yo creo que ya este video está llegando a su fin. Hola, Perry, qué linda, qué porte y aspecto. ¿Qué tú haces? Aquí. Y Era atrás de ti custodiándote, cuidándote las espaldas. Ven. Oigan, hoy la verdad que he grabado como nunca. Me siento. Estoy grabando desde las 6 de la mañana. La verdad que ha sido un video bastante completito de todo lo que yo he hecho en el día de hoy. He grabado prácticamente todo lo que he hecho el día de hoy. Ya pues es hora de dormir, ya me voy a acostar. Tengo un abrigo puesto, de hecho la niña y yo tenemos abrigo puesto y medias y pantalón, porque se ha pasado todo el día lloviendo con humedad y frialdad. Y como no queremos coger catarro, es verdad, por eso estamos abrigaditas así. Bueno, que yo voy a ver, tengo un pelo aquí que no sé qué es lo que está pasando. Bueno, nada, que muchas gracias si te quedaste hasta el final. Muchas gracias por verme. Y pues que eso, que voy a terminar el video aquí, que espero que les haya gustado. Si te gustó, pues ya sabes, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete, que es súper fácil. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo, que te quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente.